Desde que era un niño, soñaba con ser paracaidista. Y desde que soy paracaidista, siempre soñé con saltar la torre de Corbata. Listo, tenemos la séptima ya cerrada, ya todo el mundo nos está colaborando, las cámaras están encendidas, ya esperamos su orden. Listo, Pipe, mucha suerte, nos vamos con eso. Por favor, mire el reloj, Minuto 30, Mona, vámonos, vámonos, listo, pendiente todo el mundo. Nos vamos. Colpatria es el edificio más importante del país porque es el más alto, bueno, tiene un poco de historia y entonces siempre está custodiado, su sitio turístico y tiene, en fin, muchas cosas. Primero Pipe comenzó a llamar a todo el mundo, les dijo que iba a saltar del Colpatria, entonces que iba a hacer una reunión en Max Media esa noche, la noche del viernes anterior. Estoy en la oficina. Felipe, Dani, voy por mi premio grande, por el premio gordo. El edificio Colpatria ya llevo más de un año estudiándolo y ya, es la hora, nos vamos con eso y bueno, nos fuimos. Cuando llegamos todo lo teníamos preparado, Felipe y el equipo de la productora. Eso fue un briefing de seguridad que se realizó en esa noche para organizar todo, pues, de tal forma que las cosas salieran supremamente bien. Estaban reunidos todos, todo el parche que iba a estar ahí. La verdad no pensé que fuera tan macro. Ya después como que empezamos a aportar todas las ideas. Vi la maqueta, que es mucho más serio, aunque lo igual seguía pensando que era como una locura. Antes, Felipe me llama un sábado 11 de la mañana, me invita a tomar un café al mirador de la Torre Colpatria, pero cuando le veo que tiene el paracaídas y que me dice que lo intentemos entrar, que miremos cómo va a ser, empiezo a ver que lo que va a hacer es verdad, lo va a realizar. Pero bueno, siempre Pipe cumple con lo que dice que va a hacer, entonces sabía que iba siendo real. Por la mañana a ver cómo que cada uno hace, entonces hacer entrenar primero. El cargo era para asegurarlo cuando él sube por la reja y baja por el otro lado, asegurarlo para que no se caiga antes de
algo bastante serio, que no era un juego, que en realidad se iba a hacer algo que tenía bastante cuidado. En nuestra reunión en el Parque Nacional vimos en dónde era la mejor opción para ubicar nuestros camarógrafos y cámaras. Bueno, fui a la reunión, entonces no tenía cargo, no tenía nada. Cuando llegamos allá me dijeron, no, mira, te presento a tu nuevo novio. Me presentaron a una persona que iba a ser mi novio y tenía que subir con esa persona. ¿Es tu derecho o tu izquierda? Buenos días, hoy es sábado 1 de diciembre de 2012, son las 10 y 12 minutos de la mañana. El día de hoy saltaré por primera vez desde el piso 48 de la Gran Torre de Colpatria con mi paracaídas. Señores, vamos a hacer historia. Un momento, 172 metros de historia, vamos. 3, 2, 1, ¡llega! Señores, muchas gracias. Ya faltaba solo sobre el salto y ahí por favor que salte, hágale de una. Saber que está vivo.
sur les gouttières. Y segundo, que la logró, que eso era un reto y que bueno, uno se siente también muy orgulloso y también complacido de haber estado ahí, haber podido colaborar en ese sueño que para muchos yo creo que lo teníamos ahí. Sous un livre et la lune finissait et consistait chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir. Bueno, realmente un gran saludo para todas las personas que participaron en ese proyecto. Es algo muy bonito porque es hecho con el corazón, es algo que logró la amistad, todos los que estábamos ahí, todo salió muy bien. Espero que el video quede muy bonito. Este proyecto realmente unió a muchísimas personas, a los Felipe Stoney, como se ha dicho. Entonces, pues bueno, un saludo para todos y realmente esto fue una chimba haberlo compartido con ustedes. Más alto.